Hola chicos, yo soy Gadis y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar, vamos a estar jugando un poquito más de Minecraft. Vamos a enseñarles las nuevas actualizaciones que hemos hecho hasta el día de hoy. Las cosas nuevas que tenemos, lo nuevo nuevo que nosotros hemos creado, muchachos. Y para eso les tengo que mostrar todas las cosas que hemos hecho alrededor de este mundo. Alrededor de la serie de Creeper XMP. Creeper XMP, creo que así se pronuncia. No sé mucho, la verdad. Oigan, yo creo que Loftify ya me agarré mucho a estar señalándome la cabezona, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que tú viste en el título? ¿Qué es lo que viste en el título? Competencia de Water Drop. Amigo, próximamente haremos competencia de Water Drop. Y para eso nosotros vamos a tener que construir aquí un ring de Water Drop para que podamos competir con todos. ¿Qué es lo que quiere Gadis conseguir con esto? Claro, detrás de todo ahí buscamos un beneficio. Queremos lograr encontrar oro. Queremos poder farmear oro. Queremos que nos den oros. ¿Para qué quieres oro, Gadis? Para Lucky Blocks. ¿Para qué más, Gadis? Para terminar más rieles. Por eso que necesito el oro. ¿Y yo qué vas? ¿Tú qué vas a apostar, Gadis? Te preguntarás. Yo te voy a apostar mis diamantes. Esos son poquitos, Gadis. Creo que tengo más por ahí. Tal vez apuesto esmeraldas, pero tal vez podemos poner el valor de cuánto. Ustedes ocupo. Qué bueno que están aquí en este momento del video. Yo sé que muchos se van ahorita de repente, pero antes que te vayas, coméntame acá abajo. ¿Cuánto crees que debe ser la conversión? ¿Cuánto crees que debe valer? ¿Cuánto crees que debe valer un lingote de diamante por cuántos lingotes de oro? Una esmeralda por cuánto de oro. ¿Cuánto crees? Porque mira, yo por ejemplo, yo lo que quiero es esmeraldas. Imagínate que dicen los chicos, bueno, yo no tengo diamante, pero te puedo apostar oro. Vale, apostemos oro. ¿Cuántos diamantes vas a apostar? Dos. Ah, pues yo te apuesto, pues por cada uno va a valer 5 de oro, te apuesto 5. Vale, son 10 de oro. Y así las esmeraldas. Así que chicos, si pueden hacer una tasa en conversión en los comentarios que nos puedan ayudar para esto. Esto obviamente no se los he dicho al Creeper SMP, pero espero que les guste. Espero que podamos disfrutar una competencia de Water Drop. ¿Cómo va a ser la competencia de Water Drop? Dirán ustedes. Y la primera vamos a caer de allá arriba, desde la torre que tiene el jardinaje, porque dije que lugar más alto, mejor pues ya tenemos uno y listo. Desde allí, y vamos a hacer ahorita un ring aquí. Vamos a hacer un ring aquí. Un ring donde van a ir con un cosito de agua y donde tienen que apuntar y caer aquí. O caen aquí, vamos a hacer competencia donde caigan aquí. O competencia que con tu mismo baldo caigas ahí. Entonces van a ser dos tipos de competencia. Entonces ahorita vamos a crear el ring aquí. Espero que luego lo podemos quitar. Si la tiene gente dice, no me gusta, pues es que igual el edificio es muy bonito para que tengas ahí. ¿Qué más les voy a mostrar? Les voy a mostrar lo que hemos hecho aquí también en esta parte. Que mira, esto es que camaradas, ¿quién los invitó? Nadie les invitó, bola de metiches, Venga, ahí está. ¿Qué más lo que hemos hecho? En esta parte de aquí, cuando terminamos los túneles, según el jardinaje tenía todo lleno esto de tierra. Bueno, nosotros nos encargamos de quitar todo esto. Mira, ahí me quedó uno. ¿A dónde vas? Ahí está. Quitar todo esto para que ponerle poco de lo que es tierra para que no se vea pues feo cuando se muestre el edificio. Pero aquí nos faltó. Aquí nos falló. Y eso ahorita en este momento lo vamos a quitar. También hay que saber que hemos tratado de tener el rol. No sé si ustedes tienen que es un rol. Intentar rolear con todos en cuanto, por ejemplo, ya dejamos un mensaje a Oscar, le dejamos un mensaje a Pika, le dejamos un mensaje a Mikey, y pues el que sigue es Artinaje es el que queremos desafiar para los Water Drops principalmente, para ver si le podemos sacar oro, porque sabemos que tiene allá arriba una gran cantidad de oro. Si quiere esmeraldas, nosotros queremos oro, así que esperamos que nosotros podamos pues quitarle ese oro y nosotros llenarlos también pues de esmeraldas. Y llenaron nosotros a él de esmeralda, repito. Ah, sí, yo iba a quitar esta parte de allá, se me olvidó. Entonces vamos a quitar esa parte de allá. Espero, chicos, también que les gusten los nuevos videos que estamos subiendo. Estamos, no sé quién más, pero los que estoy subiendo. Para que, mira, lo malo de quitar esto de aquí, miren, es que no se puede. Tienes que quitar primero esto de aquí y a quitar este. Entonces vamos a quitar este, pero hay que ir poniendo y quitando. ¿Por qué? ¿Por qué poniendo y quitando, Gadis? Porque después es un problema recordar dónde están las cosas, ¿sabes? Bueno, a mí me cuesta recordar. Entonces, por ejemplo, ya pondríamos, ya no me acuerdo, mira, este me va a servir de guía, la antorcha de resto me va a servir de guía, mira, si quita esta, entonces como yo sé que aquí no hay antorcha de resto, quitamos esta, quitamos esto, por ejemplo, aquí, ponemos esta acá, ponemos esta por acá, ponemos este aquí, ponemos la antorcha de resto por este lado para poder ir poniendo y poner accesando para que todo quede como bonito, que quede bonito, no hay que hacer cosas vaya, si vas a hacer algo, hazlo bonito, si no, no hagas nada, dicen, ay. Oiga, yo no voy a hacer nada. Bueno, está bien, pues no hagan nada. No es cierto, broma. Entonces vamos a poner este pero aquí. Ahí está, para que se cubra ahí. Perfecto, no vean ahí el cover piso. ¿Se dice cover piso de casualidad? Yo no te estoy hablando ahorita mismo. Uy, pues perdón, disculpa por molestarte con mi amistad. ¿Conocen esa frase? Es buenísima, amigos.
A ver, y ya ponemos esta aquí, por ejemplo, y ya ponemos la anterior del Rostam, ponemos esta acá otra vez y lo volvemos a colocar. Para que se vea bonito y no se vea una cochinada, ¿saben? Porque igual, pues si queremos hacer algo bueno por la gente, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Si vas a hacer algo, hazlo bien y sé el mejor en lo que hagas, amigo. Si tú dices, voy a ser ingeniero, sé el mejor ingeniero. Si tú dices, voy a ser el mejor YouTube, voy a ser YouTuber, sé el mejor YouTuber, amigo. Si quieres ser el mejor streamer, sé el mejor streamer. Tal vez en este momento no lo puedes ser, pero ponte la meta de que seas uno de los grandes, amigo. No hay que ser conformista, muchachos. No hay que ser conformista. Hay que lograr cosas grandes. Porque para eso estamos diseñados, para ser lo más grande posible. Has dicho, mido 1.50. Está bien, no te preocupes. Por ti no. Tú no. Tú no lo hagas, amiga. Tú estás chiquita. Y miren, ya queda ahí todo terminado y queda bonito, ¿no? Ya terminamos de entender todo eso. ¿Qué más hemos hecho? Ah, ¿qué más hemos hecho? También es lo que les quiero mostrar esta parte por acá. Pero espérense, déjenme llevo a la cama porque no tengo cama y ahorita cuando llegue la noche, pues vamos a ver qué es. Entonces, espérense la transición. Bueno, no hay transición como tal. El corte donde los quiero llevar. Bueno, esto es algo pequeño que hemos hecho, pero he estado intentando rellenar todos estos huecos. Todavía me faltan varios aquí. Pero he estado intentando tapar todos estos de acá. Aunque usted ya lo viste, por ejemplo, aquí estaba un hoyote por aquí todo tapado. Ya tapamos todo ese hoyo de por acá. Porque se mira feo, la verdad, y como Mikey pues va a hacer su castillo, pues se mira feo que tape todo eso. Tal vez después le ayudamos a quitar nosotros toda esta tierra, miren. Todo esto de aquí lo vamos a quitar nosotros, todo, para ayudar al Mikey para que se vea bien su castillo. Aún no entra tampoco Mikey, miren. Ahí sigue todavía la construcción de hierro. Miren, por aquí sale el túnel de él. Ah, hay que hacer la casita de túnel de aquí, no me acordaba, ¿eh? Porque este de aquí te debe llevar a la casa de Oscar y Pika. Y ahí es donde le voy a mostrar lo siguiente. Entonces, este de aquí, no sé, creo que no me acuerdo si ustedes ya lo vieron o no. Y si ya lo viste, pues no me importa, te lo voy a... No, te lo voy a enseñar otra vez, amigo. Te lo voy a enseñar, a ver, espérate. ¿Qué onda, Si le doy aquí... ¡Mira! Portátil, la mesa de crafteo, miren, no sabía yo que se... No ocupo por... ¡Mira! No ocupo poner la mesa de crafteo. A ver, si le doy aquí. Oh, no, ahí se pone. Qué tarado. Espérate. Entonces, si la pongo aquí, y si le doy con el 2, se activa. Si le señalas con un número. No. Con el 3. No, tiene que ser con el 2. Tiene que ser. A ver, 4, mira, se pone ahí. Si le pongo con el 2, se activa, miren. Ay, mira, no sabía. Eso de Minecraft es un mod. ¿Alguien de ustedes sabía algo de eso? Entonces vamos a ir allá, les voy a enseñar. Baja. Aquí, aunque no logro que termine el recorrido. Pero bueno, esta es la casa. Esta es la parte que nos lleva de la casa De Mikey a la casa de Oscar. Y allá deberían estar terminados los rieles, pero nos falta oro. Y aquí en el camino les quiero mostrar algo muy importante. Porque ya de acuerdo que habíamos hecho una plataforma sobre el aire, pues ya le pusimos como sus postes, sus ¿cómo se dice? Sus soportes. No sé cómo se llaman, pero ya le pusimos sus soportes. Y se ve re bonito. Mira, aquí como que agarra la vuelta ahí. Como que ahí le faltó redstone. No, déjame. Freno. Baja. Bueno, baja. Aquí falta un poquito de redstone. Le faltó un fallito. Bueno, acelera. Venga, vamos, con fuerza. Ahí está, ahora sí sube. Ya, mira. Ay, ¿por qué no sube? Apenita sube. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué ocupamos el guardia? ¿Por qué ocupamos más oro para terminar ahí? Recuerden que tratamos de juntar, que les dije, chicos, digan a las personas que nos den más oro. Y nadie respondió. Entonces vamos a tener que ganar en una competencia. Porque nosotros hay que ganar las cosas. Las cosas se ganan. Entonces, mira, vamos subiendo. Vamos a tener que subir poco a poco automáticamente. Porque pues no se puede, al parecer. Ya veo que no se puede. Pero les voy a enseñar de aquí, de esta parte de aquí, les voy a enseñar los pilares que hemos hecho. Miren, esos son los que hicimos. Miren, esa parte de ahí, este árbol de aquí como que estorba un poco. Hay que quitarlo. Ahí está, ahorita se va quitando solito nomás con ese tronco. Ay, espérate, no. Ay, me pierdo, ¿eh? A ver, aquí esta parte de aquí. Muy bien, miren. Esa parte de ahí, miren, hicimos pilares. Como cada como 6 bloques creo que los puse. Creo que se ven bonitos. Este de último de la esquina como que no me convenció mucho. Ese de ahí como que no me convenció, pero dije, bueno, si le pongo otro por allá, otra vez igual se ve bien. A ver si le construimos otro por ahí, se va a ver bien. No lo voy a hacer ahorita, claro, no, eso tomaría mucho tiempo. Y esa parte ahí, y ya reconfiguramos lo que vendría siendo. Eso no me acuerdo si ya se los enseñé, pero déjame se los enseño. Hey, ¿por qué dejaste subir un poco de video de Creeper SMP? Porque ya me había fastidiado un poco de poner todos, garto, túneles. Es cansado. Miren, ya hicimos esta parte de aquí.
lo pusimos bonito aquí esta parte, le ponimos un cofre y en ese cofre pues debe haber más carritos, pero pues tampoco también no me alcanza el hierro. Ya terminamos esa parte ahí y ya ahí también aquí eso sí lo hice, rellenamos con piedras, eso ya se los mostré. El otro que sigue por acá, el otro avance que tenemos, que ya no me acuerdo si ustedes se acuerdan de él también, pero es el carrito que yo creo que no tengo. Yo creo que aquí no hay carrito. Es esta parte de aquí que es de aquí. Aquí nos lleva de la casa. Mira, aquí deberíamos de meterle de la otra piedra en esta parte de aquí para que se vea combinado. Porque entras y dices, guácala, man, se ve feo allí. No. Entonces, de ahí para allá. Ese mercado un día se tiene que inaugurar. Algún día se va a inaugurar. Me gustan las ventanas que puso Yarty de como tipo puerta, ¿no? Creo que aquí no hay carrito. Hay un bloque de troleo nada más. Troleito. Hay un bloque de troleo nada más. Pero no tenemos carro para llegar, tal vez nos vamos a tener que ir a pie entonces. Pero ese es el túnel que debe llevar de la casa de aquí, lleva al mercado, lleva a la casa de Artinaje, si no me equivoco. Entonces vamos a tener que retirarnos y irnos para allá. Y ahorita esperen el corte. Muy bien, ya llegando aquí muchachos. Ahora lo que sigue es construir el ring que les dije. Aquí yo creo que lo vamos a hacer un poco de madera. Lo vamos a hacer de madera oscura, porque debemos ser oscuros. Entonces siguiendo el patrón de aquí, imagínate que subes a esa parte de allí. Entonces te quedaría por aquí 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que aquí 4, 5. A ver, con 1, 2, a ver si se cuenta 3, 4, 3. No sé contar. 3, 6, 3, 6. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, ahí quedó un poco feo. ¿Por qué quedó un poco feo? Dices, ¿por qué quedó feo, Gadis? ¿Por qué? Porque no se ve bien. O sea, tenemos que moverlo más para el medio. Más para el medio. Y eso es lo difícil de a veces de construir. Que si no lo haces bien al inicio, pues no se va bien. Chicos, ustedes de aquí, ¿quién juega al Fornite? ¿Les gustaría que jugáramos un directo en Fortnite aquí en YouTube? Que podamos hacer directos de Fortnite aquí en YouTube. A mí me gustaría, pero no sé si a ustedes les guste la idea. Tal vez, ya sé que no hemos hecho muchos directos últimamente. Yo creo que sí, ya vamos a volver otra vez. Ya van a ver los directos. Ya yo creo que esta semana que viene, esta semana en la que estamos, vamos a hacer directos ya. Pero les quería preguntar si les interesa que hagamos uno de Fortnite jugando allí. Ya no lo traía al canal, desde que empecé a jugar porque era muy malo, man. No, todavía soy malo, ¿no? Pero era demasiado malo, man. Demasiado malo, la verdad. Y ya ahorita pues ya ha mejorado un poquito más. Entonces ya dijo, bueno, ya es hora de poder traerlo. Y dije yo, pues hay que traerlo, ¿no? Entonces, pero hay que preguntar a los muchachos. Y por eso les hice una encuesta ahí en la comunidad. Siempre les hago encuestas en comunidad porque me gusta saber qué es lo que piensan ustedes. Yo sé que el canal es mío, yo sé que todo eso. Pero igual me gusta saber que el canal básicamente lo construyen ustedes. Porque imagínate, un canal sin que te vea nadie. Al principio, o sea, ahorita, por ejemplo, que dices, ya no te ve nadie. Pues ya no hay muchas cosas que hacer, ¿me entiendes? No te ve nadie. Entonces dices tú, bueno, no lo subo porque me gusta que la gente vea mis videos, ¿sabes? Entonces, esa es la parte chida, ¿no? Entonces, por eso me gusta preguntarles, ¿no? Porque sé que algunos van a decir, Gadi, ese es tu canal, haz lo que tú quieras. No, sí, yo sé que puedo hacer lo que yo quiera. Pero igual es bueno saber tu opinión de ustedes, porque tu opinión es importante, muchachos. Y lo vamos creando como un ring, como un tipo ring, aquí. Entonces, por ejemplo, ya les he traído directos de tipo Creeper MCMP. Ahora lo que toca traer es un poco de otro juego. También podemos jugar Bedwars. ¿Se acuerdan del juego de Calamar? ¿Les gustaría jugarlo en directo? Ustedes, yo sé que aquí hay mucha gente que juega lo que vendría siendo el juego del calamar. No sé si lo han visto, ¿no? Yo creo que sí hay gente que lo puede jugar. A ver, son dos palos y madera en medio. Vale, son dos palos y madera en medio. Vamos a hacerlo. Dos palos y madera en medio. Dos palos. A ver, Gadis, compórtate. Se me traba la lengua. Dos palos y madera en medio. Siempre termino haciendo las puertas primero. Siempre me equivoco y hago las puertas. Y ya le ponemos aquí, bien, aquí. Aquí vamos a... Pero espérate, Gadis. Ponte a pensar, Gadis. ¿Ya me diste si hay un centro, Gadis? Porque en el centro es donde deben de caer. A ver, aquí, yo creo que aquí podría ser el centro. A ver, vamos a intentar poner un bloque aquí de piedra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mira, es lo que les digo, ¿ven? Aquí ya la regamos, pero de ahí arriba, aquí, yo creo que es buena onda, ¿no? Caer. Entonces aquí, por ejemplo, hay que quitar toda esa madera otra vez. Y hay que volverla a poner para que se vea bien. Entonces, mientras construyo, les voy platicando cosas del canal. ¿Qué otras cosas vas a subir, Gadis? ¿Estaré subiendo shorts? También, ¿qué les parece? ¿No les gustaría jugar Gartifon? El Gartifon se pone muy bueno. Antes lo traíamos mucho al canal de YouTube, los inicios del canal. Y se ponía buenísimo. Y en el canal en donde streameamos, men, ahí jugamos muchísimas cosas. Los invito a que vayan y le den like, y me den un follow. Ahí hago directo. Yo creo que muchos, por ejemplo, Sebas. ¡Ay, chicos! ¡Qué bueno que estoy aquí! Aprovecho para mandar saludos a John, que siempre me pide saludos, John, y no se los mando. Perdóname, John, pero es que a veces me ocupo, amigo. Y dice, hey, no me mandaste saludo. Y
Luego me quiere pegar. Ay, no, John, déjame tranquilo. Llega a mi casa la noche. Mándame un saludo. Yo, no, tranquilo, le digo. Tranquilo, hermano, ya te los voy a mandar, hermano. Y es broma eso, ¿no? Pero sí, sí, le mandamos un saludo a John. Un saludo muy especial a John. Miren que mandarle un saludo a mis moderadores, a Suita, a... Bueno, en este tiempo esos son los moderadores. No sé si en algún tiempo ves este video más adelante tú y digas, no, hombre, me acuerdo cuando era moderador esa persona y me caía mal, me baneaba cada rato, ¿no? Pero, mira, vamos a ponerlo aquí esta parte. Vamos a poner uno aquí, otro acá. Y este acá, y este acá. Y vamos a dejarlo vacío porque hace cuenta que es como la salida, ¿no? A ver, 1, 2, 3, a ver si no me equivoqué aquí también. 1, 2, 3, ah, no, aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Está bien, aquí quedó bien, chicos, ahí quedó bien. Pero es que vas a hacer con los, pues, vas a dejar volando, ¿los vas a dejar volando? No, vamos a ponerle esta madera aquí. Aquí debajo lo vamos a poner esta madera. Vamos a intentar, pues, de hacer un, como un, una sinergia de todas las maderas para que se vea bonito. Y desde ahí, pues, que se tire, desde ahí que se vea bonito, o sea, que se vea... Se ve bonito, el chiste es que se ve bonito, muchachos, que no se ve una cochalatada es como que hagas algo, pero todo feo. Mira, ahí me sobró uno, me sobró uno, muchachos. Entonces ya en esta parte, le quería saludar a mis moderadores, es cierto, ¿verdad? A Huerquito, que es el jefe de moderadores en ese momento. Yo espero que siga siendo Huerco, me cae muy bien Huerco, somos muy buenos amigos, porque también hablo con él. Y mira, lo vamos a hacer más difícil, lo vamos a hacer también más difícil, porque vamos a poner aquí, vamos a poner aquí dentro. Miren ahora cómo salgo, qué tarado, ¿no? Cómo salgo. No sé si dejarlo aquí un espacio o dejarlo más profundo. No, sería otra dificultad. Mejor aquí lo vamos a dejar ahí. No sé si traigo balde de agua. Déjame checar. Aquí traigo uno de lava, ¿no? Traigo uno para quemar ahí. Pero sí traigo un balde. Aquí traigo un balde. Con este agarramos un poquito de agua. Perfecto. Se cayó. Bromita. A ver, siempre me da risa con eso de bromita. Porque es medio troll, ¿no? Bromita. O sea, ¿no les han hecho una bromita, chicos? A mí, pícame, entonces bromita cuando me explotó mi casa. Ah, sí, esa casa también tenemos que explotar, la verdad. No hemos hecho tantas cosas de ir a ayudar a este, el otro, o no es como por decir como ego alto, no, claro que no. Pero no hemos terminado nuestra casa, muchachos. Mi casa no la he terminado. Tengo que hacer mi casa, no, bueno, ni me he terminado ni la he hecho porque esa vamos a hacer otra nueva. Y ahí, por ejemplo, ahí es el desafío, caer de allá arriba, aquí. No me quiero tirar, porque si me tiro no hay nadie que me salve. O sea, como voy a hacer una prueba, no hay nadie que me salve como para que diga, ay, me va a revivir. Nel, pastel. Y aquí arriba hay que ponerle antorchas. Hay que ponerle antorchas aquí arriba. ¿Si alcanzo a llegar? No, estoy chiquito. Ahí lo tienen que... No, bueno, en la vida real no estoy chiquito, ¿verdad? Pero aquí digamos que sí, estamos roleando que estoy chiquito. A ver, aquí le vamos a poner una antorcha para que se vea más bonito. Tal vez le podemos hacer una torre. Una torrecita allí como... Sí, ¿sabes qué? Tengo un idiota. A ver, pero ocuparía madera y aquí hay madera. Vamos a llevárnoslas hasta acá. Hay que tirar unas cosas que no sirvan porque a ustedes no les pasa que se llena el inventario de demasiadas cosas que dices, oye, tengo tantas cosas que no sé dónde meterlas ya. Entonces, bueno, ya, esta carne también. Tal vez después lo voy a ocupar cuando sea más pobre. Pero déjame, llevo este de aquí. Ok, muy bien. Ya vamos a llevarnos esto de acá. Creo que estos árboles fueron presembrados porque tienen un bloque encima, un bloque que no tiene nada que ver con todo lo demás que hay por aquí. Pero ya con esto hecho, muchachos, ya podríamos que está quedando bonito, está quedando bonito, no está quedando feo, hay que dormir porque ya llega la noche y hay que dormir. ¿Cómo les va con las tareas? ¿Ya de quién de aquí lleva clases presenciales? Les he preguntado muchas cosas, pero siempre leo los comentarios. Yo los contrato de contestarlos todos. Ahorita que se puede, yo luego cuando ya tengamos 100,000 suscriptores, tal vez no podamos contestarlos todos. Chavales, hostia, boludo, ¿por qué estoy hablando así? Pero, bien tonto. Perdón, pido disculpas si se ofendieron los que sí hablan así. Los españoles. Pero, ¿qué les decía? A ver, déjame subo aquí. Pero, sí los leo y me interesa saber cómo están y toda la onda. Mira, vamos a ponerlo así. Mi idea es poner como un tipo como mano. No, bueno, no es como una mano, pero algo hacia arriba. Miren, así y ponerle esto. Es que así. Vamos a ver si me sale. Así, perfecto. Y a ver, déjame ver cómo se ve. Ok, hay que quitar este de acá. Hay que quitar este de aquí. Perfecto, muy bien. Bueno. Parece helicóptero, la verdad. No. Está medio chafita, pero bueno, es lo que hay. Bueno, me estoy cayendo, A ver, déjame quitar esto de acá. Es que, mira, no tengo las herramientas bien colocadas. Ok, aquí está. Perfecto. Muy bien, bueno, ¿te parece helicóptero? Tal vez si lo hacemos tipo otra. Tal vez la madera tiene que ser oscura. Tal vez me está fallando que la madera va a ser oscura y hacerlo con losas. O sea, no hacerlo con cubos.
Pienso yo. ¿Qué más les puedo compartir? A ver, yo creo que esa parte, lo de Roblox, que como, ¿sabes qué es lo que quería compartirles también? No es nada oficial, ni tampoco estoy diciendo eso, pero se imaginen que sería chido que menos uno de ustedes, un seguidor por cada uno de nosotros, porque luego tal vez el server no soporte más personas, entráramos a jugar. Estaría cool, ¿no? Como que podríamos entrar a jugar como, hey, vente a jugar un rato, ¿me entiendes? O sea, como por ejemplo, no sé, Cheche, no sé, o ¿qué más? Loli, o ¿qué más conozco por ahí que sean seguidores? O la Chirsea, o la, no sé, algo así, como que entren a jugar con cada uno, con suscriptores más fuertes, sin rostro, o algo así. Que, bueno, sin rostro no ven mis videos, yo lo sé, porque me lo dijo una vez, no es cierto, no me dijo nada, es broma. Bromita. Ah, mira, pues ya me acordé, yo puedo hacerlo desde aquí, ¿verdad? Es cierto, guys, es importante esto. A ver, y le vamos a hacer aquí, le vamos a hacer de estas cosas de aquí. A ver, otra. Imagina que sería cool, pero imagina, tendría que ser que tenga una computadora, porque también, bueno, no tan buena, porque la mía no es buena, la verdad. Pero que tenga mínimo para que soporte mods, ¿sabes? Mira, vamos a hacer esto aquí, perfecto, mira, así, algo así quería yo, pero que no se viera tan pronunciado, ¿sabes, amigo? Mira, ahí está, perfecto, déjame caigo por acá. Muy bien, vamos a ponerle por acá tierra para poder escalar. Ahí está, perfecto. Entonces aquí le ponemos este de aquí, ¿ra? Este de aquí. Muy bien, yo creo que aquí ya quedaría bien. Y aquí, por ejemplo, le pondríamos esta antorcha. No sé si quedó igual. Creo que quedó igual. Sí, quedó igual, qué tarado. Bueno, así lo vamos a dejar, así mínimo. Pues a que no tenga nada, a que tenga algo, pues así lo voy a dejar, ¿vale? Conformista, Gadis, conformista, qué vergüenza. Aquí hay que hacerle este de aquí. Muy bien. Muy bien, vamos a hacerle. No queda bien totalmente allí. La vamos a quitar este de aquí. Y aquí le vamos a hacer unas escaleras. Perfecto. A ver, Gadis hace unas escaleras con este nuevo hack que me acabo de encontrar, que yo no sabía que existía. Men, yo no sé si esto sea por un mod o esto se puede hacer así. Le ponemos unas escaleras ahí. Perfecto. Y ponemos aquí, por ejemplo, estos de aquí. Este no, así. Perfecto, así. Así como que vaya subiendo y como que caigas aquí. Y aquí todos podemos ver quién triunfó, si triunfó o no triunfó. Vale. Entonces, ¿a quién más le podemos mandar saludos, chicos? Yo siempre, si ustedes me dicen, mándame un saludo, yo se los mando. Pero a veces no creo que quieran. ¿Sabes quién más? A Génesis. Génesis ve los videos. Génesis también ve los videos. Digo, Gadis, ¿por qué no más? No, ¿saben qué? Olviden eso de que Gadis ve los videos. Yo sé que todos ven los videos. Olviden esa parte donde dice, porque luego van a decirme algunos, Gadis, yo también veo los videos y no me estás saludando. Perdóname, amigo. Gadis, ya no eres mi héroe. Perdóname, amigo. Gadis, antes eras mejor. Se te subió la fama. Perdóname, amigo. Perdón. Pido perdón por lo que pasó. Baby, teme compasión. Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Es que si alguna vez sentiste algo lindo por mí. Hey, ¿por qué no? Aquí no le puedo poner. Ya lo hackeé, muchachos. Bromita. No, mentira, aquí lo puedo. Ahí está. Perfecto. Muy bien, ahí quedó bonito. Se ve más. Vamos a probar cómo se vería desde aquí a lo lejos. Pues mira, se ve bien, porque pues mínimo ya no se ve tan solón. Como dices tú, oye, le intentó construir este crack, este amigo de los animales. A ver, ahí está, subimos por aquí, le ponemos este por este lado y ya va a quedar bien. La verdad no tiene mucha ciencia en sí, la verdad, pero vamos a ver si los chicos quieren hacer la competencia de Water Drop. Imagínate, Pika diga, no, yo te quiero matar. Va a decir, yo, Pika, tranquilo, por favor. Tranquilo, Pika, tranquilo. Ven, este no deja, ¿por qué no deja? Este no es humilde. A ver, ¿por qué uno deja poner aquí antorchas? Y aquí, ahí se deja. A ver, ¿por qué uno deja en el... ¿Por qué uno deja? A ver, ¿dónde está puesto este? Es que este está puesto 1, 2, 3. Ah, ok, ya entendí dónde está puesto este, muchachos. Este está puesto aquí, así. Ok, así. Ahí no llegué, lo chiquito. Les digo que acá lo tienen que ayudar. Luego hacemos limpieza de cosas de estas. Luego hacemos limpieza y ya va a quedar... La máquina, Gadis. ¡Qué tarado! Ahí está. Quitamos este. Quitamos este de acá abajo también. Este de acá abajo se lo quitamos. Perfecto. Este de acá abajo también se lo quitamos. Básicamente es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Creo que estoy batallando más. Creo que me estoy haciendo batallar más nada más. Bien tarado. A ver, aquí quitamos esto. Perfecto. Ya tenemos antorchas. Me sobran antorchas ahora. Porque mira, van a ver por qué. Porque mira, lo único que tengo que hacer es subir a este. Subimos a este. Mira, ven, Fortnite, lo que deja Fortnite. Y lo único que hay que hacer es agarrar esta de aquí. Quitamos esta de acá. Y ya. Eso es lo único que había que hacer.
Bueno, no tanto, porque aquí hay que girar un poco para que queden. Y ya nomás quitamos las de. Aunque no sé si queda bonito así todo circular. No sé si queda bonito así. No, se me hace que queda feo. A ver, quito esta, quitamos esta. Yo estoy batallando con las bolsas, pero se veía más profesional como lo estaba construyendo. Como, ay, Gadis, usa baldosas para construir. Se ve pro, se ve crack, ya es mi héroe. Ya lo voy a considerar mi héroe. Ay, gracias, gracias. Es que se está hablando solo, que le valga. A ver, le llevo este de acá, correcto también. Ya nos llevamos toda esta tierra para que vayamos limpiando la zona y que vaya bien. Así que el chiste es obtener ese oro que les comenté. Y vamos a ver si podemos, si alguien accede, si quien quiere enfrentarse en esta onda de aquí de la, ¿cómo se llama? De la, esa cosa, de la cosa, ¿no? De la competencia, pues, de la competencia de Weather Drop. Me estoy trabando un poquito, perdón, como que se me va la onda, ¿no? Tengo muchas ideas en la cabeza. Mira, ahí está. Ay, aquí quedó feo, ¿eh? Ahí quedó feo, ahí, quítate. Aquí también, amén, quedó feo aquí. Muy bien, ahí también quedó feo, muy bien, ahí está, perfecto, ¿eh? Detallitos que eso no importa. Igual tal vez si le hago una torre en medio se miraría bien. Si le hago unas torres en medio, si le pongo un. Y yo digo que se miraría bien si le pongo así como algo arriba. Creo que se miraría bien, ahí se ve medio chafón, ¿sabes? Venga, vamos a lograrlo. Ahorita vamos a lograr, Gadis. No te desesperes, amigo. Va a quedar chulísimo, guapetón, precioso, hermoso. A ver, aquí le ponemos este de tierra porque somos humildes. A ver, y le ponemos una tacha roja, ¿no? A ver. Ahí, a ver, vamos a ver cómo se ve. Se ve, pues sí, se ve bonito con la antorcha roja. O sea, no hace nada, ¿verdad? No tiene ningún propósito escrito, pero se ve bonito. Le ponemos ahí uno más. Aquí saltamos, perfecto, muy bien. Quitamos este, perfecto, muy bien. Lo podemos usar para acá. Hay que reutilizar las cosas, muchachos. A ver, aquí, muy bien. Ahí está. Muy bien, ahí está, perfecto, muchachos. Va quedando bonito, ¿no? Y aquí se supone que van a caer desde ahí arriba hasta aquí vamos a caer. Vamos a ver si podemos lograrlo. Igual sería bueno practicar también. No lo había pensado, Gadis. Si quieres ganar eso, también tienes que practicar, Gadis. No nomás es hacerlo bonito. Imagínate que pierda todas las cosas. Imagínate que pierda todo. En vez de lograr algo, lo pierdo todo, amigos. Ay, Gadis, pobre. A ver, más pobre de que antes. Más pobre que nunca. Tal vez la torre está bien así, pero tal vez si le hubiera hecho. No, tal vez no queda bien. Igual, ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos a limpiar otra vez. Hay que limpiar todos los residuos que usamos para que quede bonito. Igual también aplanamos este terreno, ¿eh? Estaba muy feo, ya lleno de árboles y todo. También lo limpiamos ahí. Como actualización. Quitamos esta mesa de crafteo para que no vea qué jardinaje que construimos. A ver. Y bueno, a ver, quitamos esta cama, me la voy a llevar. Es mía, no seas egoísta, Gadis. Ya te dije que es mía, amigo. Perfecto. Ahora comemos un poco para que no tengamos comida. Para tener comida, como que no tener. Y ya tendríamos eso bien, ya quedaría ahí bonito, muchachos. Y le vamos a poner este aquí también, y este acá también. Y le vamos a poner unas antorchas porque luego aparecen mobs. Mira, aquí. Y tenemos este acá. Y mira, y vamos a poner eso aquí. Tas, tas, tas. ¡No! ¡Gadis, qué tonto! ¿Qué hice? Oye, mira, con una antorcha se quita el agua, ¿eh? Ahí te pasé el hack. Te pasé el hack, amigo, ¿eh? Gadis, aprendan aquí Minecraft. Tutoriales, queden un minuto. Ahí. Y ahí está. Perfecto, mira. Y ahí caería, mira, ¿eh? Ahí está, mira, ¿eh? El ring. Luego lo podemos destruir, no pasa nada. Luego lo destruimos porque pues igual tapa un poco el edificio de Artenaje, pero bueno, un buen uso tiene que tener. Miren, estaba viendo, mira, si se dan cuenta, eso es terracota y eso es lana. No sé, ¿no lo habían visto ustedes? Mira, allá arriba, como que no alcanzó la terracota Arti. Creo que es terracota, ¿no? Eso de ahí es terracota, ¿no? Concreto. Y aquí como que no alcanzó. Y había. Ay, mira, no había visto ese, ¿eh? Bien, ¿eh? Aquí andamos chismeando. Somos bien víboras, muchachos. Somos bien víboras. Mira, ese de ahí y le faltó esa línea. Pero igual, se ve, está precioso, ¿no? Pero sí, ahí faltó. Y faltó. Igual también hay dos cristales. Esos de ahí creo que yo los rompí. Ese es ahí donde yo vivo. Ahí donde yo vivo, es mi almacén. Ahí también yo acepto que yo soy humilde y acepto. Y acepto que yo rompí algo ahí. No puedes dormir, hay monstruos cerca. No, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Aquí no hay monstruos. Ahí está. Uy, uy, nomás son 3 cuadros y ya no hay monstruos. Qué complicado te complicas la vida, amigo. A ver, llevemos esto. Perfecto. Y ahora miren, ahí ya quedó. Ya quedamos el ring para las competencias de Water Drop próximamente, muchachos. Díganles a los chicos que se pongan a practicar para poder ganar y poder ganarnos todo ese oro para terminar los rieles y terminar también más Lucky Blocks. Porque hay que hacer un directo, imagínate abriendo Lucky Blocks infinitos. Muy buenísimo, ¿no? Bueno, chicos, yo los quiero mucho. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en Twitter.
Entren al Discord, muchachos, por favor. El Discord está muy bonito. Hay muchas cosas increíbles. El que no ha entrado, entre. No te preocupes que, que yo le hablé mal a Gadis o me llevo mal. No, tú entras, tu negocio, vente a jugar con los bots. No te importa nada. Y pues síganme en Twitch también, chicos. Ahí estemos directos casi todos los días. Los quiero mucho. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye, bye. Pum, 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 pum. Aquí a la izquierda te dejo un video de Fortnite. Acá a la derecha te dejaré un video de no me acuerdo de qué. Pero sé que a la izquierda seguramente habrá uno de Fortnite. Y acá abajo sé que va a haber uno de siendo una loli por un día. Vayan y verlo, chicos. Dejen su like, aunque digas tú, Gadis, a mí no me gustó el video. Digo, Gadis, a mí no me entretiene, tal vez no te gustó. A mí no me entretiene, pero te voy a dejar un comentario y un like. Porque vengo de este video. Y yo seguramente te contengo contemplado para los siguientes saludos del siguiente video. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.